Días continuos de lluvia provocaron el colapso en el sistema de alcantarillado en este municipio ubicado en el norte de Nariño. La declaratoria de calamidad pública ya fue decretada. Esto ha generado socavación, pérdida de tubería y en este momento pues la situación es complicada para la cabecera urbana de Berruecos. También tuvieron deslizamientos, 7 puntos críticos en vías, afectación también por inundación del centro de salud, afectación de cultivos, hectáreas de cultivos. La situación es compleja, teniendo en cuenta los deslizamientos de tierra provocados también por las lluvias atípicas. El balance de las afectaciones, de acuerdo con la Dirección Regional de Gestión del Riesgo, es preocupante. El plan de contingencia ya fue activado, 295 familias resultaron damnificadas, 179 viviendas afectadas, así como 77 puntos críticos por los deslizamientos.